Las residencias estudiantiles son una opción cómoda, agradable, accesible y la mejor manera de adentrarse en todo el mundo universitario. Residencias estudiantiles en Rusia. Los estudiantes extranjeros que deciden estudiar en Rusia tienen la opción de buscar una residencia o un lugar para vivir de manera individual. O también pueden optar por las residencias estudiantiles que ofrecen algunas universidades. Mira el video completo para conocer más sobre ellas. Todos los estudiantes extranjeros que formen parte de una universidad rusa tienen derecho a la residencia estudiantil. Esta es la mejor opción, ya que convives con otros estudiantes, lo que facilita el proceso de adaptación. Por lo general quedan dentro del mismo campus universitario o alrededores, por lo que no tendrás problemas con el transporte y son muy accesibles. Aprende ruso solo con los mejores. Cuando termine el video, te invitamos a dejarnos un comentario y revisar la caja de la descripción. En ella encontrarás un link con una clase de ruso totalmente gratis por parte de nuestra organización. Existen tres tipos de residencias: tipo bloque, las cuales poseen el baño, las duchas y la cocina compartidas por secciones; tipo pasillo, en las que todos los estudiantes del mismo piso comparten estos servicios; y tipo apartamento. Son un poco más privadas debido a que contienen todo en una sola habitación. Por lo general, las residencias comparten entre 2 a 4 personas. Los estudiantes de maestrías o PhD tienen la opción de tener una residencia individual. Estos cupos son muy buscados por los estudiantes extranjeros, por lo que te aconsejamos reservar con anticipación. ¿Qué carrera quieres estudiar en Rusia? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente le atenderemos. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete.